Todos los días un alimento más. Qué rico. Mi cuerpo está más fortalecido, estoy. Ah, las pestes no han hecho nada conmigo porque estoy bien fortalecido por dentro. Igual, ese adentro también está tan fortalecido que así como el cuerpo que estaba alimentado no llegó la peste, el interior también no llegaron. Ah, esos pecadillos, esas tentaciones fueron dominadas. Algunas. Con que digamos algunas ya es algo muy lindo, porque significa que hay algunas que ya dominamos o que estamos en la mitad, que estamos tratando. Si con solo tratar, el Señor dice, si tú ya estás tratando, es que ya tienes, si ya lo buscas, lo tienes, porque ya es el paso que hay que dar, ya es lo único que quiere que demos ese paso. Y en esta quincena, en esta quincena de nuestro primer mes, veamos. Podríamos hacer un intermedio, ¿ah? Hoy día en la noche, ¿cómo están estos 15 días? ¿Cómo nos preparan los otros 15 días? ¿Ah? Nos ayuda, hermano. Todas estas pequeñitas cosas nos ayudan en el crecer. Físicamente nosotros ya estábamos achicándonos, pero nuestro espíritu va creciendo, eso es lo importante. Y mira, en 1 Corintios 13, 8, el amor nunca pasará. Terminará el don de hablar de parte de Dios, cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso y desaparecerá también el don del conocimiento profundo. Palabra de Dios. Pero el amor nunca, nunca pasará. Se va a acabar todo, hermano querido. Pero el amor no. El amor es el que va a hacer florecer todo de nuevo. El amor va a hacer florecer mi conocimiento. Mi paz, exactamente, mi paciencia. El amor no pasa, el que yo pueda hablar me va a hacer el amor, es tan grande el que tengo que van a fluir las palabras. Así que, hermanos queridos, vamos, 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 ya eso lo podemos hacer. El amor del Señor no pasa nunca y Dios es amor. Si Él es amor y lo tenemos con nosotros, el Señor dice, invítennos a comer, mi padre y yo llegaremos al aposento y seremos uno solo, tú conmigo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos juntos ahí, en la Eucaristía, hermanos queridos, en la oración. Es una maravilla cuando lo vamos entendiendo, cuando lo vamos comprendiendo, hermanos queridos. Eso es la maravilla grande, tremenda, que tenemos que tenerlo claro. Y es la misión que tenemos nosotros, ¿cuál era? Llevar esto, esa alegría de Cristo resucitado, de esa alegría esperanzadora en la resurrección, que Él venció el mal, venció la muerte, que te promete estar contigo las 24 horas del día, que no tengamos miedo, porque Él está ahí para levantarnos. Que su misericordia es infinita, que no hay nada más grande que su amor. Así que, hermanos, veamos qué nos dice nuestra querida Madre Teresa del servir hoy día. Servir es ofrecer un poco de esperanza. Mira tú, hermano querido, servir es ofrecer un poco de esperanza a esa persona que ya tiene todo terminado, que está desesperada. Y nosotros llegamos, voy a achicarla, bajarla, no, con esperanza, con optimismo, con esa alegría del Señor de llevar la esperanza que va a cambiar, que va a salir, que nada es imposible para Dios, que en el tiempo del Señor va a ser y va a ser maravilloso, mejor que lo que queremos esperar ahora. Así que, hermano querido, hoy día tu servicio es llevar esperanza al que está ahí desanimado, incluso a lo mejor a tu lado.